Nuestro objetivo es determinar si esta matriz se puede diagonalizar. Esta matriz tiene tres columnas formadas por vectores de R3. Hallaremos primero los autovalores o valores propios. El determinante de A menos lambda I. Detenga el video si es necesario. Y haga las operaciones hasta que termina en una expresión como esta. Es un polinomio de grado 3, por supuesto, porque estamos en R3. Como está factorizado y todos sus factores son lineales o de grado 1, las raíces son el 0, por razón de este lambda, al igualar a 0, el menos 2, por razón de este lambda, y el menos 1 por razón de esta expresión. Ahí están nuestros autovalores. ¿Qué sucede? Como estamos en R3, vamos a encontrar ahora los autovectores. Para encontrar los autovectores, tenemos que resolver los sistemas homogéneos asociados a los autovalores, que sería, por ejemplo, en el caso del primer autovalor, que es 0, que es 0, resolver el siguiente sistema homogéneo, a menos lambda y x igual 0. En este caso, como lambda es 0, a x igual 0. Este es un sistema homogéneo de la matriz A y por lo tanto, para hallar la base de ese subespacio, aquí está el caso lambda igual a 0, a x igual 0, y se encuentra que ese subespacio es generado por este vector, es de dimensión 1. ¿Por qué? Porque la multiplicidad algebraica de lambda igual 0 es 1 y no es posible que el subespacio asociado o de sus autovectores tenga dimensión mayor que 1, tampoco dimensión 0, porque tiene que tener un vector diferente de 0, es decir, es de dimensión 1 y este es el generador o un generador de ese subespacio. Una base en ese subespacio está señalada aquí, B sub 1. Para menos 1 sucede lo mismo, porque su multiplicidad algebraica es 1 y por lo tanto la geométrica va a también dar igual a 1. Y para lambda igual a menos 2, el subespacio de los autovectores es generado por este vector menos 1, 0, 1. Vemos que ya tenemos los tres autovectores correspondientes a diferentes autovalores que permitirán diagonalizar la matriz. Aquí no hay que construir ninguna base, porque de hecho por corresponder a autovalores diferentes, son independientes y de paso ortogonales. Sus productos escalares dan cero. Hay que notar que esta matriz es una matriz simétrica. Teniendo ya los autovectores que están aquí, construimos la matriz P formada por los autovectores. Primera columna 1, 0, 1, segunda 0, 1, 0, tercera menos 1, 0, 1. Aquí está P. 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. Aquí están en su orden los autovectores y este es P. Esta es la matriz que va a permitir diagonalizar a la matriz B. Por supuesto que la forma diagonal de esa matriz va a ser la matriz diagonal que tiene esos autovalores en su orden como están acá. Primero el 0, luego el menos 1 y luego el menos 2. Y P tiene los autovectores en ese orden. El de 0, el de 0. Aquí, este es el primero,
El de menos 1 es este. Y el de menos 2 es este. Y ese es P. Verifiquemos que P a la menos 1A por P es la matriz diagonal que resulta acá de la diagonalización. Si no lo piden, si no, esta es la forma diagonal. Pero si nos piden P, tenemos que hallar la matriz formada por los autovectores de estos subespacios, que son los autovectores de autovalor 0, los autovectores de autovalor menos 1, los autovectores de autovalor menos 2. Debemos hallar P a la menos 1, el método clásico, 1, 0, 1, aquí está escrito, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, Cauchy-Jordan, y hallamos su inversa. Aquí está la inversa. Y luego hacemos P a la menos 1. Aquí puse A, pero fue un error, era B. P a la menos 1, BP nos debe dar la diagonal. Aquí escribí P a la menos 1, aquí está B, aquí está P. Hice las operaciones y me da exactamente la matriz diagonal, lo que se quería. Se verificó que P sí diagonalizaba a la matriz B, esta de acá, la original. Ahora, como la matriz es simétrica, es posible hallar una matriz de semejanza, se llama matriz de semejanza, la que diagonaliza por una forma P a la menos 1 BP, que sea ortogonal. Es decir, esta matriz es ortogonal. Todas sus columnas son perpendiculares entre sí. De hecho, ya son las originales de P, pero son de longitud o norma 1, por eso están divididos por su norma. Cada una de estas columnas. Y esta matriz es una matriz ortogonal que tiene esta propiedad. Y se puede verificar de nuevo que esta matriz construida así diagonaliza a D. Si me han solicitado que no sea una matriz P cualquiera o la que conseguí, sino una matriz ortogonal. Fue muy importante el hecho de que la matriz B es simétrica.